esta es la información más importante generada en Tehuacán y la región en las últimas 24 horas. Soy Germán Nolasco Damián y este es el noticiero que le informa primero para que otros no se lo platiquen. Vamos directamente a la información que se ha vertido en este territorio durante las últimas horas. Y es que durante los primeros minutos de este día, policías municipales de Tehuacán protestaron en las inmediaciones del Palacio Municipal de Tehuacán para exigir mejores condiciones laborales, así como la exigencia de renuncia de algunos servidores públicos, de algunos funcionarios, entre ellos el mando de seguridad pública, el coordinador operativo, también dentro de la entrega de un pliego petitorio que realizaron a la presidenta de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, acusan algunos hostigamientos que se han generado desde Rayón número 7. De acuerdo a la información que se vertió esta mañana, los elementos policíacos de Tehuacán protestaron y exigieron a la alcaldesa mejores condiciones. Mediante un pliego petitorio entregaron al ayuntamiento, en el que se incluyeron 7 puntos. Solicitan de manera directa diversas acciones que se concreten a la brevedad. Entre los puntos solicitados se encuentran la destitución inmediata de Marco Antonio Escalona Castillo, quien se desempeña como coordinador operativo, mismo que es acusado de prepotente y de otras acciones arbitrarias que se han generado por parte de este mando hacia los elementos de la corporación. De la misma forma están solicitando el incremento salarial del 15%, y es que cabe destacar que al inicio de esta administración, algunos mandos policíacos, algunos elementos fueron degradados, les quitaron el grado que tenían y que incluso les bajaron el salario. De la misma forma, por ello en este segundo punto apuntan el incremento salarial del 15%. Como tercer punto, la destitución inmediata de la Contralora Municipal Adriana Fuentes Ramos, así como de su auxiliar, debido al presunto hostigamiento que parece ser debido más a los delincuentes que a los propios elementos de la corporación, luego de que en recientes fechas fueran llamados a comparecer algunos elementos por presuntas anomalías. Esta es la causa de la exigencia de la renuncia de Adriana Fuentes Ramos, Contralora Municipal. También piden la destitución inmediata del síndico municipal Miguel Ángel Romero Calderón por presuntas amenazas contra los elementos policíacos a través de los medios de comunicación. Y es que por lo pronto le mostrábamos ayer las declaraciones de Miguel Ángel Romero Calderón, donde apuntaba que a la brevedad iban a ser separados de su cargo, iban a ser suspendidos algunos elementos policíacos y sus mandos por no acatar las disposiciones y los reglamentos, así como faltarle respeto a la Contralora Municipal y al departamento del ayuntamiento. Pues esta es la causa que también están pidiendo la destitución del síndico Miguel Ángel Romero Calderón por amenaza y acoso a través de los medios de comunicación. El punto número 5, no aceptan a Jorge Arturo Torres Sánchez ni como compañero de tropa, ni como mando medio, mucho menos como directivo. Cabe destacar que Jorge Arturo Torres Sánchez fue director de Seguridad Pública en el trienio que encabezó el priista Félix Alejo Domínguez, y que en los últimos meses, sobre todo, se ha vertido la versión que podría regresar a ocupar su cargo en Tehuacán. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido confirmado. Téngalo por seguro que estaremos investigando y escucharemos la versión de este exfuncionario que sale a relucir en este pliego de peticiones por parte de los elementos inconformes. Como punto número 6, piden a la presidenta municipal que no haya represalias administrativas ni económicas ni de ningún tipo en contra de ningún elemento de los policías cuando acabe la manifestación. Y punto número 7, piden un alto al hostigamiento a través de los exámenes de control y confianza, ya que se sabe de personas que no han aprobado y que siguen actualmente en sus funciones. Parte de lo que señalaron los elementos policíacos esta mañana entre el pliego petitorio que entregaron a las autoridades. Fueron atendidos por funcionarios del ayuntamiento, en donde, de acuerdo a la versión del propio director general de gobierno, Ángel Ernesto Ramírez, apuntó que en las próximas horas sería removido de su cargo el coordinador operativo Marco Antonio Escalona Castillo. Sin embargo, se conoció que tras el arribo de Escalona Castillo, fue bajado de su unidad por unos elementos policíacos encabezados por el comandante Marco Antonio Osorio,
para posteriormente despojarlo de sus armas y dejarlo sin las llaves de la patrulla. También fue agredido física y verbalmente. Esto de acuerdo a lo que declaró Marco Antonio Escalona Castillo a algunos medios de comunicación. Ahí mismo negó tener problemas con el alcoholismo tras ser señalado por varios elementos. Además, reconoció que nunca hubo coordinación con Alberto Enrique García Hernández, director de la Policía Municipal, menos con el director general de gobierno, Ernesto Ramírez, que prácticamente no hubo alguna coordinación, pese a que pues presumían lo contrario. Escalona Castillo señala que no hubo este acercamiento para trabajar en conjunto, en equipo, y pues véase usted por las fallas que se ha pasado en este municipio. Vamos a ver las declaraciones que emitía Escalona Castillo. Pues yo llegué a la dirección como todos los días a las 6:40, 6:45 a pasar lista al personal que entra de servicio. Para esto pues yo vi que venían circulando varias patrullas sobre la calzada. Le pregunto al comandante de turno que desmontaba qué estaba pasando y me dijo que él no sabía nada. Llego a la dirección y pues no hay nadie más que el comandante de turno entrante, que es Marco Antonio Soria, y le pregunto qué novedades tiene y me dice que él no sabe nada porque iba llegando. Entonces me pregunté, me dijeron que venían hacia presidencia. Entonces me vine en mi unidad para ver qué estaba pasando. Y a la hora de bajarme de mi unidad, el comandante de turno, Juan Antonio Osorio, me empieza a agredir física y verbalmente. Entonces me dice que me retire, que si tú vete de aquí, tú aquí no mandas, y pues ya varios policías me empezaron a empujar y a pegar por la espalda. Y me dijeron que yo ya me fuera. Y este Osorio le ordena a la gente que desarmen a los policías que me acompañaban, que son mis escoltas. Les quitan las armas, nunca cortaron cartucho. Yo subo ahí y también les quitaron las llaves de la patrulla en la que nosotros nos movemos. Nunca me dijeron que era lo que querían, lo que, bueno, así que me retiré para no tener roces con nadie. A mí me pegaron, me empujaron, yo nunca les hice nada. Entonces ya ahorita me voy enterando que yo en mi institución, que porque dicen que yo soy prepotente y altanero aquí, todos los movimientos son ordenados por Osorio y apoyados por el director. Pero sí, sí hubo varias juntas donde se daban los tres mandos para que nos coordináramos. Y pues ahí decían que sí íbamos a coordinar y todo, pero pues realmente nunca, pues nada más era, como se dice, realmente de dientes para afuera. Sí, la mayor parte, pues sí, muchas veces, o siempre, fue así. Yo me enteraba hasta después de los movimientos. Aclaraba que pese a la insistencia de su destitución, serían las autoridades correspondientes y mediante un cabildo cual tal fue el nombramiento que se le otorgó, cómo estaría aceptando esta destitución. Se sabe también, y de acuerdo a las declaraciones, que interpondrá una queja correspondiente por las agresiones que vivió. Vamos a ver lo que también comentaba. Pues yo aquí, yo hablaba con la gente y siempre les dije que cualquier petición que tuvieran, pues que acudieran ahí a mi oficina o que se acercaran a mí directamente, porque aquí mucha gente corre solicitudes, y en especial Osorio siempre les dice que no se puede, que hay muchas, o dicen que yo digo que no. Y muchas, yo la verdad nunca me entero de que hay peticiones hasta que a veces se me acercan los policías, pero también como los tienen, pues les dice que si se acercan a mí los arrestan o los ponen en otros servicios. Aquí yo nunca actué con prepotencia en contra de ningún elemento. Y pues aquí pues ya existe el antecedente de Osorio, que en otra administración también pues sí, lo que hizo ahorita, ¿no? Parece que estamos en una maquiladora, alebrestando a la gente y haciendo que es una institución policial que debe reducir la lealtad a la ciudadanía y a la presidenta, porque pues aquí parece
ya lo dije, ¿no? Que son porros o que estamos en una maquiladora para manifestarse. Porque pues aquí existen reglamentos por los cuales debemos de regirnos. Existen leyes también. En tanto, en las próximas horas espero una postura por parte de la presidenta municipal Ernestina Fernández Méndez para ver las acciones que se determinarán y qué es lo que va a proceder después de todo lo sucedido esta mañana con la protesta de los policías. El coordinador operativo acusa al comandante de orquestar la protesta y además lo señala de las agresiones, como responsable de las agresiones que vivió, el despojo de su unidad y de las armas con las cuales se conducían algunos elementos que fungían como su escolta. Imagínese usted la gravedad de lo que se está viviendo en seguridad pública, ese respeto a las jerarquías y sobre todo lo que sucedió, el asunto de despojarlo de su unidad y de sus armas al propio coordinador. Esto lo hizo, señala un comandante de la policía. Mientras tanto, señalan algunos elementos policíacos que con este pliego petitorio mejoren las condiciones que se han registrado en los últimos meses, sobre todo en esta administración, para poder generarse pues las mejores oportunidades de trabajo para poder desempeñar lealmente su labor y ya no ser hostigados, tal cual denunciaron este día. Mientras tanto, se sabe del cese de Marco Antonio Escalona Castillo. Estaremos al pendiente porque seguramente ese tema dará mucho de qué hablar. Le decía como punto, uno de los puntos en el pliego petitorio era la renuncia, tanto del síndico municipal como de la contralora. Ante estas acusaciones, Miguel Ángel Romero Calderón niega rotundamente atacar a los elementos policíacos y refiere que sus señalamientos han sido conforme derecho y a lo que la ley indica. Ah, caray, bueno, primero déjame decirles a las personas que solicitan mi destitución que el síndico municipal es de elección popular, no puede ser removido por nadie ni por la presidenta, porque en este caso yo tengo facultades inclusive para investigar muchas cuestiones en donde la ley me faculta, ¿no? Por lo tanto no estoy impedido para callarme, ¿no? En segundo lugar, pues no sé por qué lo piden los señores. En realidad el hecho de que la Contraloría me mande a mí expedientes en donde me está notificando pues algunas cuestiones, faltas administrativas, y en algún caso que me pasó un expediente en donde hubo un robo de una cartera por parte de elementos de la policía y que tengo que analizar y que es mi obligación en su momento dado pues abrir una carpeta de investigación. Bueno, pues eso a mí no me preocupa, porque lo que sí estoy viendo es que pues, están tocando intereses muy muy personales, ¿no? Yo creo que lo vamos a platicar con la presidenta municipal, porque ella es la única que nos instruye y nos dice qué es lo que tenemos en su momento que hacer, ¿verdad? Pero de antemano yo creo que tanto la Contraloría como en mi caso, a mí me pasaron un documento en donde me están a mí dando ahí a conocer ciertas anomalías, y que en su momento dado es una obligación del síndico municipal ejercerla. Bueno, pues yo creo que eso no daña a nadie. Si hay alguien que se sienta perjudicado, bueno, pues primero tiene que esperar para ver si hay o no hay algo que le perjudique. Pero pues no entiendo por qué se ponen en ese papel, cuando si ellos creen que no han cometido nada, bueno, pues tranquilos, ¿no? Pero si hay algo atrás donde ellos los perjudique, bueno, pues voy a platicarlo con la presidenta municipal para ver cuál es la indicación. Y lo que no queremos, lo menos que queremos, es que haya una cuestión que se tome o que se piense que es personal, de ninguna manera, ¿no? Yo creo que estamos obligados todos, tanto la presidenta municipal, el síndico municipal y los regidores, a que las cosas se lleven a cabo tal y cual son, ¿no? Conforme a derecho y a la ley. Derecho y a la ley, sí. Aquí no hay nada de... Yo no conozco ni a los señores que me piden una distribución. No los conozco. Y yo no soy un empleado nada más del ayuntamiento.
Al contrario, tengo facultades para investigar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no es por ahí. En el momento dado, así como si hay elementos para que en un momento dado se abra una investigación administrativa en contra de alguien, también he defendido a los policías cuando también considero que no hay elementos. Soy el primero que los defiende, o sea que en este caso, pues yo creo que tenemos, yo los invito, quieren platicar conmigo, exponerme situaciones, yo con mucho gusto. No, aquí no se trata de crear problemas o saquen a fulano, perengano. Aquí se trata de que se cheque bien realmente si la carpeta que les abrió el expediente que les abrió administrativo la Contraloría es real, bueno, pues hay consecuencias, ¿no? La misma ley lo establece. Pero si no lo hay, pues también yo soy el primero que meto las manos por ellos, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque tampoco vamos a dejar que cometan injusticias en contra de elementos que no han hecho nada, ¿no? Eso, ténganlo por seguro que de ninguna manera lo voy a permitir. Parte de las declaraciones que emitía Miguel Ángel Romero Calderón ante las acusaciones de las cuales fue objeto, al igual que la Contralora. Por su parte, la Contralora Municipal apunta que la exigencia de su renuncia se debe a que varios elementos fueron llamados a comparecer por presuntas anomalías de las cuales se investigan. Pues así las cosas con esta situación. Y el cese de funcionarios, por no acatar las disposiciones, por supuesto, lo que ayer le presentábamos, estas comparecencias ante la Contraloría Municipal, llegan los elementos y señalan que se encuentran protegidos por algún mando, y este hecho, al parecer, es lo que refiere la Contralora, se debe los ataques y la exigencia de su renuncia por cumplir con sus obligaciones y por estar exigiendo a tal cual su deber y su labor, la transparencia del actuar de los funcionarios públicos. Estaremos esperando la respuesta de la presidenta Ernestina Fernández Méndez. Mientras tanto, por supuesto, la mejor vertiente, la mejor perspectiva de todo lo que pasa en seguridad pública es la suya. Queremos escucharlo a través de nuestra línea de mensajes de texto y de WhatsApp 238-117-0997. También, si lo prefiere, nos encuentra en la cuenta oficial del Canal 50 Tehuacán, en redes sociales como Canal 50 Tehuacán en Facebook y a través de las cuentas de este reportero en Facebook como Germain Nolasco Damián y en Twitter, @UltraGermain, por supuesto, estamos para escucharlo. Y de todo ello, por supuesto, ya escuchamos lo que dicen los elementos, lo que dicen los mandos de seguridad, lo que dice el propio acusado Marco Antonio Escalona Castillo, lo que dice el síndico municipal Miguel Ángel Romero Calderón, y también le presentamos la versión de la Contralora Municipal. Solamente falta en esta parte, de parte de toda esta historia, la versión de Ernestina Fernández Méndez, y es la única que decidirá lo que procederá en los próximos días, reiterando el compromiso de mantenerlo informado con todas las vertientes de la noticia. Mientras tanto, vamos con más información que tiene que ver con el ámbito religioso. Estamos en una semana importante para la Iglesia Católica, la Semana Mayor, como se le considera, en este Martes Santo, del cual se realizó la Misa Crismal, así como la renovación de votos por parte de los sacerdotes en el municipio de Tehuacán. Ante ello, el obispo de la diócesis de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez, en un gesto de humildad, pide perdón por los errores de la iglesia y de los sacerdotes en esta misa crismal de renovación de votos de los curas. Vamos a ver lo que ahí aconteció.
Mientras tanto, Rodrigo Aguilar Martínez también pidió a la feligresía orar por sus sacerdotes para poder desempeñar su loable labor al frente de la Iglesia Católica. Nos mantendremos, por supuesto, al pendiente de las actividades de los próximos días santos. Mientras tanto, vamos con más información, vamos con más noticias. Este 31 de marzo se vencía el plazo para la situación que tiene que ver con el aplazamiento a huelga por parte de los trabajadores del sindicato que preside Ivonne Morales. Sin embargo, ha trascendido que este aplazamiento de huelga se va hasta el próximo 11 de mayo. Los puntos a tratar, 39 de los cuales resueltos, apenas llevaban 37. Esta situación de pedir las condiciones laborales para los trabajadores se ha vertido en los últimos días. Y estaremos atentos a lo que ahí acontece. Mientras tanto, vamos con más información que tiene que ver con el ámbito de los espectáculos, del medio ambiente, que tiene que ver del ambiente grupero, por supuesto, porque hoy 31 de marzo se cumplen 20 años de aquel asesinato de quien fue considerada como la reina del Tex-Mex en México, pero también por su trayectoria, por su carisma y todo lo que caracterizaba a Celina Quintanilla Pérez. Vamos a ver esta nota informativa. 20 años después del asesinato de Celina Quintanilla Pérez, el 31 de marzo de 1995, el mundo latino sigue recordando a la quien era considerada la reina del Tex-Mex. Y este 2015, año en que se cumplieron 20 años de su partida, se recordó a Celina con conciertos, festivales, concursos de imitadoras, bailes y hasta un festival multitudinario en abril que se organizará por parte de su familia. Cabe recordar que Celina fue asesinada por la presidenta del club de fans, Yolanda Saldívar, el 31 de marzo de 1995. Saldívar continúa en prisión cumpliendo cadena perpetua. La carrera de Celina comenzó de niña con la banda Los Dinos, en la que cantaba con su hermano Eddie Quintanilla y su hermana Suzette. Murió justo cuando alcanzaba la cima del éxito y a 2 años de haber ganado un Grammy al mejor álbum de música México-estadounidense, además con éxitos radiales en Estados Unidos. La tragedia que conmocionó a sus admiradores sirvió también para dar a conocer su música tras fronteras, volviéndola una figura central en la década de 1990. Cabe destacar que entre sus éxitos se colocaron como La Flor, No Me Queda Más, Amor Prohibido, Fotos y Recuerdos, La Carcacha y otros éxitos más. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Informativo 50. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy... Seguramente muchos cantaron, muchos disfrutaron y algunos más la recuerdan con aprecio. Le agradezco el favor de su atención, que tenga usted un excelente martes, manténgase en contacto y síganos a través de nuestra cuenta oficial en Canal 50 Tehuacán, por supuesto en Facebook. Pásela bien, buena tarde, pásela bien y recuerde, lo que mañana será noticia, usted aquí ya lo vio.